Bueno, pues por fin estoy aquí. Bueno, para quien no me conozca, yo soy Marta, tengo 20 años, soy de Madrid y por fin he dado el paso. Y os preguntaréis, ¿de qué está hablando? Pues a ver, yo llevo consumiendo YouTube desde hace 2 años y medio, 3, en plan muy fuerte. En realidad yo creo que lo descubrí hace 5 años, que en realidad lo pienso y digo... Es que lo descubrí súper tarde en comparación con otras personas que llevan haciendo esto muchísimos años. Y diréis, ala, otra más que se suba al carro de YouTube. Pues sí. ¿Por qué? Porque ahora mismo YouTube es como la segunda televisión, porque la publicidad está casi más presente en YouTube que en la televisión. Yo, por ejemplo, casi no veo televisión y yo lo único que veo son vídeos, tanto pues, porque me entretengo, porque me vado, porque me gusta, porque son cosas que las... personas de mi edad o más mayores o quien sea, puede encontrar todo tipo de contenidos en YouTube. Y siempre he pensado que YouTube tiene dos planos. El plano de consumirlo y ya está. O el plano de consumirlo, verte identificada y decir, oye, pues ¿por qué yo no puedo dar el paso? Porque si hay gente que lo está haciendo, yo no puedo. Si me gusta lo mismo, me gusta la moda, me gusta el maquillaje, me gustan los vlogs, es decir, viajar, mostrar lo que hago, todo dentro de unos límites. ¿Por qué yo no puedo? Pues yo también puedo. Yo llevo queriendo hacer esto y dará pues eso 2 años y medio o así, que por circunstancias pues no he podido. Y ahora mismo me encuentro en un momento que yo creo que en un muy muy buen momento, tanto mental como pues de independencia, porque estudio, trabajo y aunque vivo con mis padres me siento totalmente independiente. Y me encuentro muy bien para dar este paso y tengo muchísimas ideas. Y bueno, en realidad, o sea, yo tenía que haber subido mi primer vídeo que tengo editado, tengo hecho, tengo grabado, que madre mía. Hará 2 meses, sí, 2 meses va a hacer. Pero era como que no me encontraba a gusto con él. Lo grabé, lo edité, tal, como os he dicho, pero no me sentía a gusto. Entonces era como que me cortaba un poco, tampoco tenía tiempo porque me vinieron unas semanas de trabajo hasta arriba. Y no tenía tiempo, entonces era como que me cortaba un poco. Y bueno, en realidad, es que vaya a hacer esto, hay muy pocas personas que lo sepan. Gente muy cercana a mi círculo que me haya salido a decírselo. Y bueno, 2 personas que sabían que tenía el vídeo, que lo tenía editado, que yo me fijé una fecha para subirlo y empezar todo. Y está ni el vídeo, pero ¿dónde está el vídeo? ¿Pero cuándo subes el vídeo y tal? Y bueno, yo sé que esas personas me van a apoyar en todo. No son mis padres, son personas muy cercanas a mí. Mis padres lo saben, mi madre y mi hermana sobre todo lo saben. Y claro, ellas esto no lo entienden, es como... ¿Qué es esto? Mi hermana, a ver, mi hermana no es muy muy pequeña, pero sí que está un poco más metida ahora, pero mi madre no tiene ni idea. Y es como, ¿pero de qué vas a hablar? Pero de mí no me hables, de mí no me saques, no sé qué, no sé cuántos. Y es, no, yo voy a hacer lo que me gusta, ya lo veréis. Yo también me da un poco de cosa decírselo, no, es que tampoco lo entienden. Pero bueno, que tampoco quiero enrollarme mucho, es el primer vídeo, es un poco presentación. Yo supongo que los que me veáis me conoceréis porque lo dejaré por mis redes sociales y seréis más que nada los que me veáis en un principio. Y bueno, que ya lo he dicho, que si has llegado aquí por alguna circunstancia, que te haya salido, que te lo hayan recomendado, te lo hayan compartido, te lo hayan cotilleado, que bueno, pues yo soy Marta, como ya os he dicho, que estaría encantada de que os unieseis a mi mundo. Me gusta, que se me hace tela de raro decir esto, porque yo siempre lo veo en los vídeos y es como, venga, ahora llega la parte de me gusta, suscríbete y tal, y es como un poco ya obligación decirlo. Pero sí, espero que le deis me gusta si os ha gustado, que os suscribáis aquí abajo para empezar conmigo esta aventura. Y espero tener todos los domingos o todos los jueves, no sé todavía, un vídeo. Y si no, pues veo que estoy un poco agobiada por todo lo que hago día a día, que espero tenerlo uno cada 2 semanas, aunque sea. Que espero que estéis aquí conmigo y que muchas gracias.